mi nombre es Judith. Bueno, estamos aquí con Zaira también y con Facundo. Estamos pensando y accionando en todo lo referente a una alimentación saludable. Es por eso que queremos invitarlos a que nos acompañen este viernes y todos los viernes de ahora en más, en el horario de 10:30 a 12:30, que estaremos realizando un taller de alimentación saludable para todas las familias y también para los niños. Habrá educadores que participan del proyecto de la Casa Escuela Soles del Faro, que nos estarán acompañando para poder trabajar junto con los niños. Y también contaremos con la presencia de personas que vienen desarrollando una intensa tarea en cuanto a lo que es la capacitación de una alimentación saludable y consciente, y podrán brindar todo su conocimiento y lo compartirán con todas las personas que deseen acercarse a compartir. Así que bueno, los invitamos. Y también, Facu, tenemos el domingo. El domingo estamos con... se va a realizar una ecoferia que se llama La Tierra Sabe, que bueno, es una gran familia que está expandiendo cada vez más acá en La Plata, acá en el punto que es el Parque Saavedra. Va a haber muchos artesanos, gente que está trabajando en la pedagogía, gente que está trabajando en la alimentación, con la tierra y demás. Y es un momento donde se confluyen todas esas sabidurías y se genera algo rico, digo yo. Algo para, volviendo a lo del taller de alimentación familiar, algo para agregar a lo que contaba Cayu, es que están invitados también aquellos que vengan a traer algún alimento ya elaborado para hacer un espacio de lo que va a ser el cierre del taller a las 12:30, hacer un almuerzo colectivo, un almuerzo familiar un poco entre todos, para seguir conociéndonos, trabajando también en otros planos, en planos más, si quieres, sutiles, plano del amor, del vínculo, de los afectos, y seguir profundizándonos y sobre todo conociéndonos. Y también tenemos un taller de huerta, ¿verdad? Sí. Que hay un horario, también contamos con la colaboración de una persona que va a venir a brindarle y aportar ese conocimiento de la huerta, que va a ser dirigido también para las familias y también para los niños. Y eso va a ser en el horario de las 2 de la tarde, de 2 a 4 de la tarde. Así que también los invitamos y bueno, queremos seguir compartiendo, queremos seguir aprendiendo todo de todos. Y bueno, sumate. ¿Qué será? Y no mires para atrás, que tu sombra no es de mármol y verás que no existen las fronteras. No camines en hilera, no reprimas tus canciones, no repitas oraciones.